Señores, este es mi padre. Ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la patria es primero. Vicente Guerrero, a 189 años del aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, en ese paso por la historia, es justo reconocer al joven arriero, hijo de padres campesinos, nacido en Tixla, Guerrero, sin duda conocedor de los caminos agrestes y sensible de los grandes problemas que padecía la Nueva España. Como era de esperarse, se une al movimiento independentista y por sus grandes dotes y mérito, luego le otorgan el grado de capitán. Hombre de gran valía y lealtad, en 1812 formó parte de la conquista de Oaxaca y por ese hecho lo ascienden a teniente coronel. A la caída de Morelos en 1815, Guerrero asume el liderazgo de la causa emancipadora, convirtiéndose en la última cabeza visible de un levantamiento que parecía ya sofocado. El realismo del ayer y bajo los sentimientos más nobles que genera la voz de un padre, buscaron a través de él convencer a Vicente Guerrero para que aceptara el indulto y con esto dejar el movimiento. Diputada, por favor, concluya. Es ahí cuando reconocemos su gran patriotismo, entrega y lealtad a su país. El eco de su voz aún sigue escuchándose desde la montaña de Guerrero, que luchando tenaz a México esclavo le dio libertad. Prueba de ello fue el plan de Ayala, que cuyo documento diputada, se garantizó por favor, concluya. La religión, la unión y la independencia. El patriotismo del ayer se encuentra presente en el patriotismo de hoy, en la cuarta transformación del país. Ni un paso atrás en lo ya ganado. Sigamos sintiendo las bases del texto constitucional, quedando inmersos en los programas por favor, de bienestar concluya su y con ello reducir concluido. La gran brecha de desigualdad que nos heredó el neoliberalismo. Juntos sigamos haciendo historia.